Ni la selección mayor, ni la menor, ni la femenil. Señoras y señores, damas y caballeros, los reflectores se lo llevó el refuerzo de Tigres, el nuevo rockstar de la Liga Mexicana, el francés Florian Thauvin será gobernador de nuevo, perdón, goleador de Tigres. Y esto es A lo Balo. Super fin de semana para todo el deporte, Eurocopa, Copa América, el Roland Garros y, en fin, todo muy, muy bien, menos la selección mexicana. El Tri Mayor empató sin goles ante Honduras, un solo tiro a gol en 90 minutos. Vergüenza deberían de tener por el mal espectáculo ante 70.000 aficionados en Atlanta. La sub-23 sufrió para vencer a la débil Australia 3-2. Lo bueno es que terminaron invictos en su gira por Europa. Lo malo es que batallaron y sufrieron en algunos partidos. Y lo feo, las dudas del Jimmy sobre sus refuerzos para los Olímpicos. La selección femenil no. Perdieron por goleada ante Japón 5-1. Pero guarden sus críticas, por favor, porque las chicas dieron su máximo esfuerzo ante una potencia de la rama. Así que con esta clase de partidos estoy segura que el nivel del Tri femenil va a aumentar. En la Eurocopa, Italia es líder del grupo A con 3 puntos. En el grupo B, Bélgica y Finlandia, ambos con 3 puntos. En el grupo C, Austria y Holanda dominando. En el grupo D, República Checa e Inglaterra con 3 puntos. Grupo E, únicamente Eslovaquia está en la cima. Y en el grupo F, Portugal, aunque vemos qué pasa entre Francia y Alemania. Se va a poner muy bueno. Este es un poco de los resultados de la primera jornada de la Eurocopa. Lo triste fue lo ocurrido en Dinamarca contra Finlandia, donde Christian Eriksen cayó de una manera dramática sobre el campo. Los médicos dijeron que durante algunos segundos incluso pudo estar cerca de la muerte, pero hay que destacar la labor de los médicos de Dinamarca. Afortunadamente el jugador salió consciente del campo y sigue sometido a estudios para ver qué pasó con su estado de salud, para desmayarse de esa manera en la cancha. En Brasil arrancó la Copa América. A pesar de las protestas de diferentes selecciones, pues Brasil goleó 3-0 a Venezuela, Colombia con gol de Cardona derrotó a Ecuador y Argentina contra Chile 1-1 en un buen partido. De todas maneras, creo que debe mucho todavía el nivel de la Copa América. Esperemos que esto pues se vaya poniendo mejor. En Monterrey, no me lo van a creer, el francés Florian Thauvin llegó como estrella de Hollywood. Los aficionados de Tigres lo recibieron como si no hubiera riesgo de contratarse. Hubo golpes, hubo manotazos, en fin, nadie cuidó a nadie. Y un día después fue la presentación y el pobre, de seguro de tanto cansancio, no pudo dominar el balón y surgieron las críticas en redes sociales. Esperemos el comienzo de la Liga MX para ver qué trae este atacante europeo, aunque de última hora me están diciendo que parece que tuvo una lesión entrenando. Sí, veremos y ojalá pueda llegar en un muy buen nivel al debut en la Liga MX. México vibró y no gracias a la selección. No, pues esto fue gracias al mexicanismo, al paisa, el emblema de nuestro país, Brandon Moreno, que se proclamó como el primer campeón mexicano en la UFC y dio un mensaje increíble, se hizo viral en redes sociales y a las pocas horas ya tenía un mural en su natal Tijuana. Por último, todos hablan del supercampeón de Roland Garros, Novak Djokovic, pero nadie dice nada sobre el griego Stefanos Tsitsipas, que jugó la final del torneo con el corazón destrozado tras enterarse de la muerte de su abuela, algo que utilizó como una motivación para darle pelea a una leyenda del tenis, sin duda. Suscríbete a este canal, dale like a este video y sigamos fomentando el balonerismo en la tribunera.